Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien salido de entrevista la mano. No, trabajar, como más sano. Sí. Hola, yo soy... ¿Cómo andas, chico? ¿Qué llevas ahí? ¿Cómo le va al vendedor? ¿Sanganeto? ¿Cómo anda? Bien. Tarde, Guillermo, un logro obtenido por el sindicato, se abre la proveeduría en el día de hoy. Sí, en realidad es una idea ya bastante veterana. Empezamos primero trayendo un poco la alegría, nos entorpeció mucho la famosa inflación, paramos, luego seguimos con todo esto, y al final compañeros se decidieron caminar todo para lograr instalar una pequeña modesta proveeduría como es esta. No es una proveeduría de lujo, no es una proveeduría que todavía esté totalmente implementada. Nos faltan muchos artículos, pero van a ir viniendo semanalmente. También se puede producir una sustancial baja de precios en la medida en que vayamos logrando la adquisición de artículos de otra procedencia, ¿no es cierto? Trabajando con mejores mayoristas, debe tenerse en cuenta que el sindicato no pone esto para lucrar. Basta que se cubran los gastos y un mínimo de ganancia, lo cual significa que por lógica tienen que estar los precios más bajos que en el mercado general. Esto no significa que nosotros estemos contra los demás, no significa que no podemos dejar de cumplir con la razón de nuestro ser. Somos una institución sin fines de lucro. Nuestro propósito es facilitar a los afiliados una forma de compra mediante la cual represente un mayor beneficio, es decir, que suba su sueldo logrando mejores artículos. Y considerando que el municipal en sí no da para mantener una proveeduría, es necesario abrir las puertas a los demás. Y lo hacemos sin otra intención que la de beneficiar a quienes están cerca nuestro y a quienes también durante tanto tiempo nos han apoyado. No estamos de ninguna manera contra ningún comercio ni contra nada. Al contrario, agradecemos al comercio que hasta el día de la fecha ha estado facilitando por medio de las órdenes de compra que el personal municipal hiciera sus adquisiciones. De manera tal de que el municipal se beneficiaba y también se beneficiaba el comercio porque tenía un pago puntual. Cosa que antes no ocurría y cosa que antes no todo municipal tenía la facilidad de poder comprar. Entonces, ahora, al implementar nosotros nuestra proveeduría, hacemos que el municipal tenga su propia proveeduría. Esto es lo que tiene que tomar conciencia, no solo a la gente, sino al municipal, que es su proveeduría. Tiene que seguir creciendo.
será tal vez lentamente, pero pienso que si toman conciencia real, esto tiene que seguir adelante. Y también para otras instituciones, como los docentes, ya lo he dicho hace un rato por la radio, los docentes, los bancarios, los de luz y fuerza, toda persona que trabaje y que tenga un sueldo limitado, puede encontrar acá una puerta abierta, puede llegar a pactarse en determinadas circunstancias un sistema de cobro. En fin, el alcance de una institución que está sin fines de lucro puede ser importante, no solamente para los que representan, sino para todos los demás. Bueno, muchísimas gracias y suerte en su nueva labor, que sería de proteger a los afiliados. No, yo le agradezco a usted la nota y espero verlo con más frecuencia cuando esto quede con poco más. Bueno, falta, quería agradecerle y de paso que llegue a los afiliados, implementar la parte del lácteo que ya va a llegar, y también la carne. Bueno, para fin de semana ya tenemos instalado toda la carnicería, está, falta la carne. Bueno, en otro momento volveremos para recabar información. Gracias. Gracias. Dios nos va a ayudar. Va a ver.